a todas. A... No nome do Consello da Cultura Galega e nomeamento do Arquivo de Migración Galega, pois damos a todos e a todas a benvida a Santiago de Compostela, máis a esta institución, o Consello da Cultura Galega, que ten a honra de hospedar a cuarta reunión da Rede de Arquivos de Escrita Popular, o Rede de Archivos e Escritura Popular, cuarta reunión, cuartas jornadas que teñen o título xenérico de Memoria Escrita, Historia e Migración. En primeiro lugar, en primeiro lugar dado que esta é unha empresa tripartita, é dicir, debida á colaboración froitífera e desinteresada de tres entidades diferentes, vou a dar a palabra ao representante da Cátedra Unesco de Historia das Migracións na da Universidade de Santiago de Compostela, o noso colega, profesor titular de Historia Moderna Eh, colega eh, sen embargo, amigo <laughs> da Universidade de Santiago de Compostela o profesor Domingo González Lopo e a seguir falará o profesor Antonio Castillo como representante do Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre a Cultura Escrita e máis coordenador seral da Red de Archivos ah, e Investigadores de la Escritura Popular e finalmente eh, falarei eu mesmo como nesta ocasión como representante do Arquivo de Migración Galega e por delegación, tamén representación do profesor Ramón Villares, tamén amigo e colega, eh, representante, presidente desta institución que hoxe non nos pode acompañar e pide desculpas por iso. Nese máis preámbulo doulle a palabra profesor González Lopo. Moi ben, moitas gracias. Eh, quiero manifestar en primer lugar mi enorme satisfacción de poder estar aquí colaborando en este proyecto, un proyecto que surgió de una conversación eh, informal entre mi compañero y amigo el profesor Núñez Seixas, Seixas eh, con motivo de la puesta en marcha de una de las eh, varias actividades que a lo largo del año organiza la Cátedra Unesco de Inmigración de la Universidad de Santiago de Compostela de la que vengo siendo hace varios años eh, coordinador adjunto. Es realmente el tema que hoy nos reúne aquí, un tema de enorme interés. Un tema que, sin lugar a dudas, eh, debe de estar llamado a experimentar un desarrollo eh, progresivo de la investigación en los próximos años, puesto que las importantes y destacadas eh, investigaciones y publicaciones que se han realizado hasta el momento han tenido la virtud de mostrar la enorme riqueza de información que esta multiplicidad de formas de memoria escrita eh, puede ofrecernos. No cabe duda que, desde mi punto de vista, eh, desde mi punto de interés, que es, lógicamente, el de la inmigración y el de las cartas, no solo, pero fundamentalmente eh, procedentes del mundo de la inmigración, abre un, eh, iba a decir, portillo, en realidad, un enorme portalón para el conocimiento de toda una serie de aspectos íntimamente relacionados con lo que es esa pequeña historia cotidiana, pero que en cualquier caso nos explica muchos de esos fenómenos importantes de subsistencia, de eh, consolidación de la identidad propia, también de la permanencia y de la transmisión de ideas, de la transmisión de formas culturales, de la transmisión de devociones, de la creación de todo lo que es eh, una mentalidad. Eh, en la que, de forma muchas veces eh, insensible, muchas veces eh, difícil de seguir, se va creando ese eh, modo de ver eh, híbrido, mmm, eh, multiforme, rico, eh, el mundo que rodea a estos personajes. es como digo, motivo por tanto de satisfacción y estoy convencido que el resultado desta cuarta xuntanza eh da rede de arquivos e de escrita popular eh va a proporcionarnos no só importante eh un importante fascículo de conclusiones e de conocimientos novos, sino sobre todo e por iso me alegra ver entre el público asistente a alumnos, a recién licenciados, a doctorandos, Un importante eh, futuro de investigaciones que, sin lugar a dudas, eh, está llamado a que ellos eh, puedan desarrollar. Y nada más, eh, muchísimas gracias por su presencia aquí y muchísimas gracias a eh, los dos coordinadores que han hecho también posible esta reunión. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Red de Archivos de la Escritura Popular y en el mío propio, quiero empezar agradeciendo la colaboración que desde la coordinación científica de la red hemos encontrado en el archivo de la inmigración galega en el consejo de la cultura galega y en la cátedra unesco de historia de las migraciones para la organización de esta reunión. Eh, dicho esto también y antes de explicar brevemente para algunas de las personas que están aquí presentes y que seguramente no conocen lo que es la red también quiero señalar que la labor que realizamos de coordinación de esta iniciativa desde la Universidad de Alcalá no sería posible sin otras personas que, junto a mí, se implican personalmente en este trabajo, en la coordinación científica, Verónica Sierra, y en la coordinación técnica, Laura Martínez y Jaime Pereda. Sin ellos, sería inviable que cada año, como venimos haciéndolo desde hace ya cuatro, nos reunamos los distintos miembros que, a lo largo de este tiempo, han ido integrando la red y que lo van haciendo de forma periódica. La red nace en el otoño de mil, del 2004, si no cito mal de memoria, con el propósito de coordinar a una serie de grupos y de instituciones que, desde, que desde, en algunos casos desde algún tiempo más y en otros en torno a esos años empezaron a manifestar una inquietud por la conservación y al mismo tiempo por el estudio y la divulgación de lo que en una terminología convencional y directamente plagiada de lo que habían hecho tiempo. Eh, eh, en un momento anterior, determinados eh, eh, historiadores, y no solo historiadores italianos, hemos convenido en denominar la escritura popular o, si se quiere, la escritura de la gente común, en definitiva, una serie de testimonios escritos, cartas, diarios, autobiografías, cuadernos escolares, que corren a menudo el riesgo de perderse, por cuanto no siempre las instituciones tienen la sensibilidad suficiente como para preservar esa memoria. Con el objeto de rescatar esos documentos, pero al mismo tiempo con el objeto de ponerlos al servicio de la sociedad a la que en definitiva nos debemos, a través de distintos canales, como son las exposiciones, la divulgación o como es la investigación sobre esos productos, desde hace, digo, unos cuatro años, un grupo ya cada vez más amplio de personas y de centros estamos intentando trabajar en esta línea y es lo que nos mueve a reunirnos periódicamente, haciendo en todos los casos coincidir. La reunión de la red, que en este caso tendrá lugar el próximo sábado por la mañana, con unas jornadas de estudio que en esta ocasión, y dada la institución que nos acoge, se ha considerado oportuno dedicarla de una forma monográfica a las escrituras o a las memorias de emigración, como se podrá ver en el día de mañana. La red se presenta en este caso, y lo digo por si algunos de los asistentes no están en la reunión del sábado, con una nueva web también que se inauguró hace un mes escaso y en la que se puede encontrar, entiendo que suficiente información tanto de los centros que ahora forman parte de esta organización como de las personas que a título individual la integran también en cuanto a investigadores. En la exposición figura también una exposición virtual que permite rastrear parte de los materiales que se conservan en estos distintos archivos o acervos, colecciones incluso particulares así como también pretende manifestar o mostrar la utilidad que para la investigación en su más amplio nivel tiene. En ese sentido, de la red forman parte historiadores en el sentido más convencional de la palabra, lingüistas, antropólogos, historiadores de la educación y algunos que nos bautizamos como historiadores de la cultura escrita, por cuanto nuestro ámbito de competencia se centra más en el estudio de las prácticas de la lectura y de la escritura en su perspectiva histórica. Yo creo que con esto es suficiente. Habrá un par de días que estaremos por aquí para conocernos quienes aún no lo hacemos. Y, en todo caso, a las personas que asisten por vez primera a estas reuniones, pues les invito a conocer lo que es la red y, en la medida de lo posible, si eh, sienten interés por el estudio de este tipo de materiales, a vincularse de un modo u otro a la misma. Nada más. Y muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la miña banda en representación de Archivo de Migración Galega. precisamente, su suliñar inmenso imenso prazer que nos produce o poder hospedar estas xornadas, xornadas coas que vimos colaborando, pois, pues, creo que, dende a súa primeira edición, como Arquivo de Migración, e, aínda que, entre os nosos cometidos, e, ainda que o noso punto de concentración fundamental non é só a escrita popular, nin é, tampoucos, únicamente, a recuperación da memoria escrita de migración, sí que constitúa este unha parte sobranceira, fundamental, dos nosos debezos e dos nosos fondos mm, arquivísticos. E, de feito, grazas en parte ao esforzo abnegado de varios dos membros da, do arquivo, pero tamén de investigadores eh, que teñen a ben cedernos a, o resultado das súas pesquisas e, do, e os froitos das súas esculcas por toda Galiza, Eh, contamos agora mesmo cunha colección bastante respectável de memorias, pero sobre todo de epistolarios de migrantes. Epistolarios de migrantes, algúns dos cales xa teñen sido publicados polo propio Consello da Cultura, hai algún tempo, tenta aquel primeiro libro eh, de América para Casa editado polo profesor Raúl Soutelo, e que esperamos teña continuidade. Non sabemos cal vai ser aínda o destino de boa parte destes fondos arquivísticos, esperamos que de momento seguirán no Arquivo de Migración Galega, pero, en todo caso, eh, está ou entendemos, e así o entendimos cando decidimos participar na rede, que era unha aportación, era un eido fundamental no que tamén debíamos estar presentes. A ah, algúnas informacións prácticas sobre as xornadas. Eh, os ponentes ou relatores terán alrededor de 40 minutos, 40 minutos, como moito. Eh, agora mesmo, empezaremos o daremos comeza a primeira sesión ás 18 horas a las 6 teremos un descanso de media hora cun café e unhas pastas que nos ofrece xentilmente esta institución e, eh, teóricamente deberíamos acabar contra as 8 e media como moi tarde eh, esta institución depende para os seus horarios Eh, tamén dos horarios dos traballadores do Concello, porque compartimos edificio, por tanto, corremos o risco de ficar eh, pechados e aquí é adicarnos a ciencia toda a noite, o cal, pois, ainda que sen dúbida un grande prazer para moitos, pois, pode, ser fatigoso. pode ser un pouco fatigoso. Sí. E, mañá empezaremos ás 10, non ás nove e media, eh? empezaremos ás 10, teremos descanso ás once e media, ás 12 haberá unha presentación de dous libros editados polo Arquivo de Migración, a que todo o mundo está convidado, terá lugar nesta mesma sala e aproveitamos o marco precisamente para tamén os nosos amigos de fora a saberen das nosas actividades e despois das doce media terá lugar a o relatorio do profesor Raúl Sautelo e pola tarde comezaremos ás 16.15 horas, é dicir, ás 4 e Co cal, esperamos que a mesa redonda poida comezar ás 18.30. É dicir, adiantamos non consideramos que o programa nos podía quedar aí un hiato dunha hora, e ainda que todos costamos moito do debate historiográfico, pois moitas veces máis tempo temos menos discutimos. E, nas jornadas van ser, como son as jornadas de carácter europeo, e incluso transoceánico, grazas á presenza, non só so temáticamente de migración, senón do profesor Martin Lyons, da New South Wales, de Nova Gales do Sur, en Sydney, a que, o que damos a benvida, As jornadas van ser plurilingües, de dicir, non só so teremos galego e español, senón tamén teremos portugués e inglés. Teñen todos na súa carpeta pois unha traducción da conferencia do profesor Martin Lyons o galego. Ele estaba moi ilusionado porque debe ser a primeira vez que o traducen o galego. Eh, tamén hai algúns exemplares en inglés, para quem prefira a versión en inglés. E eh, sen máis, damos por inauguradas estas jornadas. Moitas gracias a todos. Ah, mañán, desculpen, os membros da rede, os asistentes da rede, inda que non sexan ponentes, están tamén convidados a cear ás nove cuarto no restaurante o dezaseis, tamén por sentileza do Consello da Cultura Galega. E máis nada. Moita gracias. Aplausos. Dos minutos, aquí se queres. I try to speak a little bit slowly uh, and uh, more or less articulate quickly. That's not a that Some of my so, other so English, don't English don't colleagues uh, have some so, so, well, well, difficulties to. That's true. Too two years ago we had a colleague from Belfast, mm -hmm. and his English was so ununderstandable. Even mm -hmm. for translators, we a mm -hmm. translation. Ben. sen solución de continuidade, a imos comezar coa primeira sesión, primeira sesión que chamamos de maneira xenérica a escrita popular, a memoria e a historia. En primeiro lugar intervirá o profesor Antonio Castillo, que en probablemente non precise presentación para me irán de parte dos asistentes. O profesor Antonio Castillo, sen dúbida, o maior exponente da historia da cultura escrita na historiografía española ainda que de formación, creo que modernista, ele é profesor titular do Departamento de Ciencias, da área de Ciencias e Técnicas Historiográficas, da Universidade de Alcalá de Henares, auténtica, diríamos, alma mater da rede de arquivos de escrita popular, eh, promotor de moitas iniciativas, como é ben sabido, precisamente para a preservación e estudo da cultura escrita, editor dunha morea de libros, como coordenador de obras colectivas, e tamén ¿no? ...o su último libro como autor... ...como autor en solitario, digamos... ...que se un recuerdo mal, ...refresca entre más la en memoria... La la, ...Entre, entre, la, la, pluma entre la, la pluma y la, la, pluma pared. Y la pared... ...ven, hoy se va a precisamente... ...Entre la pluma y la pared... Pues, con, ...con su relatorio... ...titulado Usos y espacios de la escritura ordinaria... ...en España del siglo XIX... ...los libros de memoria... Bueno, ...muchas gracias... Eh, ...voy a tratar de ajustarme al tiempo... ...e incluso tal vez de ser algo más breve... Y lo, lo que voy a plantear aquí es una reflexión en torno a una serie de materiales que se conservan en algunos de los archivos que están aquí representados, eh, en torno a una tipología eh, documental, una tipología incluso libresca, entre comillas, que tuvo una amplia vigencia durante la Edad Moderna, pero que, a su vez, también se mantiene, al menos en, en, el, en España, durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Una tipología que tiene su interés, primero, por la heterogeneidad que conforma la información que la tiene, que reúne en su interior y, por lo tanto, eh, las reflexiones que nos permite hacer sobre el uso de la escritura en cuanto elemento de configuración de la identidad y, fundamentalmente, de la identidad familiar, pero, al mismo tiempo, también porque en el debate historiográfico sobre la cultura escrita permite ver cómo, en tiempos tan lejanos tan lejanos para el nacimiento de la imprenta y tan cercanos a nosotros, aún los usos del manuscrito mantuvieron una presencia notable. En el conjunto de papeles que dan consistencia a cualquiera de los acervos privados que nosotros nos podamos encontrar, una tipología sin duda particularmente señalable es la que configuran los llamados libros de memoria, si entendemos por estos aquellos que sirven para apuntar en sus páginas cuanto no se quiere fiar a la memoria, como se encuentra en la misma definición que del vocablo o del término daba el diccionario de la Real Academia, o en la misma interpretación que de los libros de memoria encontramos ya en el Quijote de Cervantes. No se quiere, digo, fiar a la memoria, tanto si se trataba de registrar asuntos relacionados con el trabajo y con las propiedades, que es el elemento sustancial. Que desencadena esta práctica de escritura, como veremos en un momento, como si se trataba por el contrario de reflejar otros hechos relativos a la familia, a los avatares de la propia familia e incluso a los avatares de carácter social. Se trata, en todo caso, de, un, de una tipología documental que, como género de escritura, se remonta a la Baja Edad Media. Y me parece también interesante señalar esto, porque a menudo cuando hacemos de la historia o parcelamos la historia en función de las especialidades o de las épocas en las que cada uno trabajamos, nos olvidamos de la perspectiva de la larga duración en la que determinados productos necesitan ser ubicados. Los libros de memoria no se inventan en el siglo XIX, sino que nacieron ya en el contexto de la sociedad o de, la, de, de, la, de, de los cambios que en la sociedad medieval se produjeron al finalizar el siglo XIII y con absoluta claridad desde el siglo XIV en adelante. Es entonces cuando artesanos, comerciantes, banqueros o determinados campesinos desarrollan la necesidad de registrar por escrito sus cuentas y eso se concreta en una serie de libros, autógrafos unas veces y otras resueltos acudiendo a intermediarios de escritura, que sirven, como digo, de manera inicial para formalizar por escrito las operaciones económicas, para llevar una memoria de los gastos o de los ingresos que en el desarrollo de sus actividades se venían realizando. Un producto que, si para el caso de Italia, uno de los lugares donde tuvo una mayor difusión y donde más se ha estudiado se ha señalado también que hubo una cierta decadencia a partir de finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII. En el caso de la península ibérica no es así, porque justamente la Edad Moderna es el periodo de máxima explosión de estos libros de memoria, sobre todo por los testimonios que se producen en Cataluña y, en parte, en Valencia. Es esa explosión se mantuvo a lo la... también. No con la misma intensidad, o al menos por los datos que por ahora tenemos resulta difícil afirmarlo, hasta el siglo XIX, donde incluso podemos ya hablar de una generalización del producto más allá de esos territorios que habían ejercido un cierto monopolio de esta práctica de escritura durante la Edad Moderna. ¿Qué, supone, o qué sucede, perdón, por lo tanto, cuando nos adentramos en la Edad contemporánea? En primer lugar, conviene decir que el conocimiento de este asunto todavía es insuficiente. A lo largo de la exposición mencionaré algunos de los libros que existen y algunas de las ediciones que se han hecho. Y aquí hay personas a las que me remitiré, me remitiré perdón, que los han editado y los han estudiado. Pero aún así falta todavía una investigación amplia del tipo de la que Xavier Torras hizo para la Cataluña moderna desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII e incluso principios del siglo XIX. En España, los estudios sobre las escrituras privadas han tenido un desarrollo notable, como decía, para la edad moderna, mientras que no ocurre lo mismo para la edad contemporánea, para los siglos XIX y XX, donde tan solo en el último decenio. Cabe decir que se ha empezado a cultivar dicho filón y esto, sin duda, ha sido, sobre todo, merced al trabajo de los nuevos o de las nuevas generaciones de historiadores de la cultura escrita, algunas de las cuales también están aquí representadas. En ese sentido, sí creo que, a diferencia de lo que se ha hecho en otros periodos de la historia, aquí los historiadores estrictos en su no han tenido todavía una atención por el análisis de las prácticas de la escritura y de la lectura como, sin embargo, sí se hace en otros lugares y aquí lo representan. Presenta de una manera ejemplar el profesor Martin Lyon. Es evidente que la escritura como práctica social se relaciona de manera directa con los cambios educativos y los cambios culturales que se produjeron en la segunda mitad del siglo XIX y, en particular, con el impulso que se dio a la alfabetización a partir de la ley Moyano del 57. De ese modo, si, como se puede ver en esos eh, cuadros un poco mal elaborados, si todavía en, 16, en 1831 la tasa de escolarización no pasaba del 25 de la población en edad escolar, en 1879 ascendía ya al 47 y al inicio del siglo XX a un 56 de la población, tasas ciertamente todavía muy bajas respecto a, a buena parte de los países europeos. Fruto de esto, fruto también del desarrollo económico de ese periodo y de factores como la mayor presencia del libro y de la lectura en la sociedad, en particular por la promoción de bibliotecas públicas y populares, la población alfabetizada aumenta de manera sensible, por más que todavía persistiera una notable desigualdad de género y Obviamente, también notables diferencias regionales, sin olvidar, como decía, el hecho de que, por entonces, el conjunto de España se encontraba entre los países menos alfabetizados de Europa, junto a Rusia, a Italia o a Hungría, formando parte de ese furgón de cola contando con esto la media de personas alfabetizadas fue aumentando a lo largo de todos esos siglos a, 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 lo, a lo largo de, de este periodo tanto es así que se pasa del 27% de 1860 al 73 de 1930 una eh, un, una década que se nos escapa un poco ya de la cronología en la que se van a enmarcar estos libros de memoria, pero que se puede tener como referencia para ver el progreso que la alfabetización fue experimentando en este periodo. Junto al crecimiento de la población alfabetizada, a la misma, al mismo desarrollo de la escuela como factor indudable de esta mayor alfabetización, otros aspectos que debemos también tener presentes a la hora de explicar la extensión de las escrituras privadas en este momento concierne sin duda a los cambios que se dieron en los métodos de enseñanza de la escritura en la escuela contemporánea y particularmente a lo que supuso y haré una referencia eh, breve, porque después la profesora Verónica Sierra volverá sobre esta cuestión, a, la que se, a, 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 a lo que supuso la introducción de las lecturas de manuscritos en la escuela, es decir, unos libros en los que se trataba de familiarizar al alumno con el uso de la escritura en los contextos cotidianos, enseñándoles de un lado el trazo propio de esa letra, pero al mismo tiempo, y, lo, y es lo, lo que resulta más interesante para el motivo de esta charla, familiarizándole con las escrituras en uso. Ahí tenemos una página que corresponde justamente a lo que, a lo que trato de hablar, una página de un libro de memorias donde al niño se le instruye sobre cuáles tienen que ser los contenidos de ese libro de memorias, qué es lo que debe escribir en él. Como se decía en los preliminares de uno de estos títulos emblemáticos de las lecturas de manuscritos, Grafos, segunda serie de manuscritos de José Francés, el objetivo de estas publicaciones era facilitar el contacto y el uso de la tecnología escrita en la vida íntima, comercial, oficial y literaria, que son las cuatro partes en las que se divide este, este libro. La primera afecta justamente a los libros de memoria. El autor invoca, cuando se refiere a ellos, la locución latina que proclama la permanencia del escrito frente a la fugacidad de la palabra para recordar al niño Ricardo, al destinatario del texto, y con él, en definitiva, a cualquier escolar de ese momento, que las cartas, las tarjetas y otros manuscritos debían quedar siempre, dice el texto, detrás de ti, aun después de muerto, como recuerdos de tu tránsito por la vida siguen en efecto distintos modelos de cartas, algún telegrama y alguna tarjeta postal, testimonio claro del auge que entonces estaba adquiriendo la comunicación epistolar como práctica social para culminar con una selección de páginas del ficticio pero verosímil libro de memorias del niño eh, que el padre había regalado al niño Ricardo y que ahí tenemos lejos de quedarse en el entramado de la ficción, donde también lo encontramos, por ejemplo, en uno de los textos de Larra, Los retazos imaginarios del libro de memorias del bachiller Ricardo, nos dan algunas pautas para entender los rasgos que definen esta modalidad del escribir en cierto modo autobiográfico, cuyo contenido y proceso de escritura transita entre el diario y el libro de memorias. Respecto, perdón, y las memorias, respecto de las memorias ...los libros de memorias no son sino el fruto de una actividad memorialista realizada a posteriori... ...lo que les distinguiría de los libros de, memoria, de, de las memorias que sí se construyen al cabo de una serie de años... ...sino de una escritura de corte diarístico. El libro de memorias se va escribiendo día a día, al hilo mismo de las fechas que rigen los hechos y los acontecimientos que en él se describen, lo que no obsta para que junto a estos se inserten también recuerdos y evocaciones del pasado. Y es uno de los problemas que a veces plantea el estudio de estos libros, porque su cronología se puede extender de una forma muy dilatada. Uno de los ejemplares catalanes termina, empieza, creo recordar, a finales del siglo XVII y termina a principios del siglo XX. Evidentemente, el libro se escribe durante el siglo XIX y parte del XX, pero se recuperan recuerdos muy anteriores. Con las memorias, sin embargo, tendrían en común el componente misceláneo del contenido, por lo común, descrito, seg según se puede ver también en el título de algunos de ellos, con eh, términos como variado y curioso. Así, por ejemplo, en el manuscrito Apuntaments y Records, Joaquín Villaderbo, eh, que se fecha en Barcelona en 1889, el autor, y donde el autor recoge la memoria de la masía familiar, es evidente la referencia a ese carácter misceláneo que forma, lo, eh, que forma el, el volumen. Y, de hecho, su contenido así lo, te, lo, lo testimonia también, puesto que junto a, las, a la memoria familiar se incluyen, por ejemplo, colecciones de poesías. Ceñido al orden cronológico de los eventos que se describen, serían los cuadernos de algunos apuntes curiosos de nuevo. Aparece esa mención al término unas veces variado, otras veces curioso, del comerciante canario Antonio Betancourt, que se conservan en el Museo Canario y que son en total cinco manuscritos en formato cuarto. También eso es interesante para ver el uso cotidiano que de estos productos se hacía. En general, se trataba siempre de libros en formato pequeño, que se escribió entre 1796 y 1807. Para dejar memoria de los avatares que afectaban al comerciante, que afectaban a su familia, pero también de numerosos hechos que ocurrieron entonces en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ya fuera asuntos comerciales, marítimos, cuestiones religiosas, fiestas, noticias históricas, problemas de índole social. De un contenido muy similar a estos cuadernos del comerciante Betancourt es el libro de memorias y varias apuntaciones, de nuevo la misma mención para apuntarlas según van sucediendo por sus días, años y meses, como en él, así se contienen, del tejedor tudense Pedro Santos Fernández, que fue ya editado hace algún tiempo, y donde él anota de nuevo los hechos personales, familiares y sociales que acontecen en TUI entre 1779 y 1826. Inicialmente, sus notas tienden a ser breves y puntuales. Como se ve, por ejemplo, en el comienzo del libro, en las, en las que corresponden a los primeros años, mientras que a partir, concretamente, de 1791, las notas ganan en densidad narrativa e informativa. Y en relación con estos productos, son particularmente dignas de señalar las libretas de Joan Batista Seriñana, que ha estudiado Jordi Courbet, presente aquí, de profesión vinatero y que forman parte de una veintena, si no me equivoco, de manuscritos de él, entre los que figuran también, además de otros textos, dibujos, oraciones, cuentos morales, recetarios, notiz notas misceláneas. Yo me voy a referir exclusivamente dentro de ese conjunto de la producción manuscrita de Seriñana a las tres libretas de memoria que aparecen aquí reproducidas. Y en las que podemos encontrar también algunos aspectos que, desde el ámbito de la escritura, son interesantes, por cuanto revelan cómo el individuo se apropia de la materia escritoria, se apropia del papel en este caso, para representar el producto o la, la, la función que atribuye a ese producto, y eso se ve de una manera bastante clara por el nombre que da a cada una de estas libretas. Ahí tenemos la libreta de memorias, que va desde el año 1851 al 79 compuesta seguramente, según ha estudiado Jordi Courbet, a partir de otra anterior de la que existen algunas hojas sueltas. Otra, otra segunda libreta es la, la libreta de memorias de varias notas y de nuevo vuelve a coincidir ese carácter misceláneo que es característico de todos estos productos. Con un subtítulo o una relación más larga que especifica concretamente el contenido de la misma, y de nuevo una libreta de memoria de varias notas escritas, donde eh, el, el subtítulo, por decirlo de alguna manera, eh, resulta aún más ilustrativo en cuanto que recoge, dice, memorias antiguas y modernas escritas per mans propias de mí, del individuo que lo está realizando. Las tres tienen en común el uso del término libreta de memorias en el título que él le da a lo que escribe, si bien con distintos añadidos que aluden al contenido específico de cada una de ellas, lo que abunda, sin duda, en una ambivalencia del término que también se ha señalado respecto de otros testimonios similares a estos de siglos anteriores. Tratándose de una persona que, al parecer, según dice Jordi Courbet, no tenía una gran habilidad escrituraria. Llama, sin embargo, la atención la particular grafomanía de este individuo, que produce un número considerable, como digo, de manuscritos, así como también la diferencia que establece entre cada uno de los objetos memoria que él construye. Y es una diferencia que se puede ver, por ejemplo, en otros libros de memoria, en este caso anteriores, catalanes, donde existe una distinción muy clara entre aquellos producidos por la oligarquía o la aristocracia catalana y aquellos que pertenecen al entorno más de los Payeses. En ellos se ve una construcción de la escritura más elaborada que en el caso de los payeses, menciono o recuerdo aquí el caso del, del libro de memorias de Joan Guardia de principios del siglo XVII, no resultaba tan evidente. Aquí nos encontraríamos con un individuo de una extracción popular que sí que está estableciendo una diferenciación de categorías en función de las libretas que construye, de las libretas que escribe. Eh, si en otros eh, testimonios similares suele ser relativamente común la intertextualidad derivada de la combinación de asuntos económicos, familiares o de referencias a sucesos y avatares históricos, en el, en el caso de Juan Seriñana se aprecia, como digo, una clara distinción entre los dos primeros tipos de registros que él anota en las libretas de memoria y que a la postre constituyen un libro de familia en adelante o dentro de un momento me referiré, me referiré a ellos, por cuanto además dicha libreta fue continuada por su primogénito eh, Jaume, como es característico de esta modalidad, los otros referidos en la segunda de las libretas parecería más próxima al, a los diarios. La tercera, sin embargo, profundiza en el carácter ampliado de la memoria, solo que está referida expresamente a sus actividades religiosas como miembro de una cofradía cuya estampa incluso se encuentra pegada a la cubierta. Naturalmente, esto no supone que tal diferencia siempre fuera así, pues dependía mucho de quién escribía y principalmente también dependía de la frecuencia de la escritura, del volumen de cuadernos empleados. Una organización y racionalización de la memoria como la que parecen testimoniar las tres libretas de Juan Seriñana parece, digo, más propia de las personas aficionadas a escribir o con una cierta competencia gráfica. Cuando estas habilidades son menos marcadas, lo más habitual es que las cuentas, la memoria familiar y las anotaciones de índole social se, eh, se amalgamen en el mismo producto, en el mismo espacio gráfico que se convierte así en una herramienta para el recuerdo y para la expresión de la identidad familiar y personal. En estos casos es normal, aunque con desigual dimensión, que las cuentas se interrumpan de cuando en cuando para dar cabida a determinados apuntes autobiográficos, principalmente nacimientos, bodas, defunciones u otras circunstancias de esta índole que, en definitiva, eran las que permitían valorar la propia eh, composición y, en definitiva, el propio poder de la familia, así como cualquier avatar que, de un modo u otro, afectara a esta ya fuera la designación para un cargo público, el ingreso de los hijos, el reclutamiento militar o la marcha del domicilio paterno en busca de nuevos rumbos, entre otros posibles asuntos de los que aparecen referidos, y aquí tenemos algunas, en este caso, procedentes del Museo del Pueblo de Asturias, donde se pueden ver parte de esas otras informaciones no económicas que aparecen consignadas en estas, eh, en estas libretas. En, concretamente es el caso de la libreta de cuentas de la familia Rodríguez Menéndez de Inclán, con anotaciones que principian en 1800 y que se extienden hasta 1955. Pero también sería el caso de la libreta, no sé si la he traído, sí. Creo, eh, no esta no la de, la de otra de las libretas que en este caso la guardamos o la conservamos en el pequeño archivo que tenemos en la Universidad de Alcalá de un vecino de uno de los pueblos de Guadalajara que la desarrolla entre 1822-1852 o la misma de Andrés Díaz que está situada ahí en la parte derecha de la imagen. Todas estas tienen, y no voy a incidir en ello, la misma característica, es decir, son cuadernos en blanco, como el que nos, han, nos ha regalado el Consejo, que inicialmente sirven para anotar los registros económicos vinculados, se trata en buena parte de propietarios de tierras, vinculado con la administración de las tierras, pero lo interesante de estos productos es que una vez que se han abierto permiten desarrollar una memoria mucho más amplia, tan amplia como en definitiva la persona lo requiera o lo exija. En este sentido. Debe también eh, señalarse que en muchos de estos libros la referencia al aspecto contable es básica y la encontramos en los libros en el título, perdón. De ahí que cuando los designamos a menudo las categorías sean movedizas. Se habla de ellos como libros de cuentas, también como libros de memorias, entendiendo el término memoria en una componente muy económica como la que aparecía ya en los documentos de la Edad Moderna. Y también se les, de, eh, se les llamará, a partir de la nomenclatura acuñada por los italianos, libros de familia por unas eh, cuestiones que ahora eh, comentaré también se trata en efecto de libros en los que sus titulares como digo mayormente propietarios administradores o comerciantes escribieron todo lo que recaudaban y ganaba y gastaban para darse cuenta y razón a sí mismos de todos sus negocios. bajo esa perspectiva reflejan una lógica de organización gráfica del patrimonio y de la contabilidad familiares que tiene su eje en la, en la relación sucesiva de los distintos asientos con la mención lateral de la cantidad en número, eh, no, no es, bueno, en, estos, en algunas de estas páginas se puede eh, apreciar, en definitiva, la característica habitual del libro de cuentas. Registros normalmente breves y la, eh, la indicación de la cantidad en el margen para que eso permita, finalmente, realizar una contabilidad de la página que se va sucediendo con el resto de las páginas y permite, al final, una contabilidad mucho más, mucho más amplia. Pero, en cuanto que uso de la escritura nos interesa valorar estos aspectos porque permiten ver en qué medida eh, la persona y personas con una competencia gráfica no siempre excesiva se enfrentan a este producto y cómo racionalizan la información a través del instrumento de escritura. Cuando los ingresos o desembolsos se han resuelto y el registro pierde su valor instrumental, es común, como se puede ver en esas imágenes, que los asientos estén cancelados o precedidos de una cruz y que las hojas incluso estén arrancadas del cuaderno, mostrando así el carácter práctico de este libro de, de estos libros de cuentas. Y es algo que también debemos tener siempre presente, porque nos, a menudo, como historiadores, lamentamos la pérdida de las cosas y el deterioro que determinados documentos han sufrido. Pero no debemos olvidar que cuando estamos hablando de documentación privada hay que tener presente que en muchos de los casos estos productos se eh, escribieron o se realizaron para resolver necesidades concretas. No se pensaron para crear memoria. En consecuencia los utilizaban pues, como. Es decir, como correspondía, y si era necesario destruirlos, se destruía, si era necesario cancelar la información, se cancelaba, porque, en modo alguno, estaban pensando en las generaciones que iban a venir después. No quiere decir que en otros casos no lo hubiera, porque efectivamente también hay libros donde hay una invocación memorialista muy marcada. Esta misma razón también la de la gestión del patrimonio a través de la escritura, es la que explica la inclusión de marcas de abecedario en algunos de ellos. No es el caso de las imágenes que hay, pero algunos de estos libros tienen precisamente un abecedario en el, en el, borde, en el borde derecho que permiten la identificación de, las, de los contenidos, con criterios que no siempre se corresponden con lo que nosotros entenderíamos como una lógica alfabética, pero que responden naturalmente a la consideración del sujeto que escribe. Quiero decir que unas veces alfabetizaban por el artículo, otras veces alfabetizaban por el primer sustantivo del asiento y otras veces alfabetizaban pues, por el concepto que daba lugar a ese asiento. Si se trataba, por ejemplo, del trigo o cebada, podía ser que la palabra trigo o la palabra cebada sirviera para alfabetizar como otras veces podía ser, insisto, el artículo. Es decir, no hay una lógica eh, que que responda a un criterio desde nuestro punto de vista correcto, pero sí la lógica de la propia persona que los está componiendo. Es importante también destacar que casi todos estos libros fueron escritos por varias generaciones de la misma familia y es lo que explica, según podéis ver en las eh, acotaciones cronológicas que hay ahí, lo que explica la cronología tan amplia que algunos de estos tenían, como ese testimonio catalán que citaba que comienza en el 17 y termina en el 20, o como el mismo el libro de la familia Rodríguez Menéndez que empieza en 1800 y termina en 1955 con la anotación de la defunción de una de las personas de esa familia. Esto es lo que ha hecho que los historiadores italianos que han trabajado con ello los bautizaran, o más bien filólogos italianos los bautizaran hace ya algún tiempo, concretamente el profesor Raúl Mordenti y Chicchetti los bautizaran como libros de memoria, eh, perdón, libros de familia. Entendiendo que una característica también de estos, la definición que ellos dan es esta, se trataría de unas escrituras diarísticas, por lo que decía antes, porque ellos escriben no diariamente, pero sí siguiendo un eh, orden cronológico de los acontecimientos, plurigeneracionales, porque pasan o se transmiten de unas familias a otras, y son libros también en donde la familia constituye el elemento clave que desencadena ese ejercicio de, ese ejercicio de escritura. Testigos de cada generación, su escritura se contempla también como un proceso abierto, de ahí que los hayan denominado libros inacabados, porque realmente nunca sabemos cuál es, eh, cuál es el punto final. El punto final lo ha dado la última persona que escribió en el ejemplar que a nosotros nos, llegado, nos ha llegado, pero cuando el libro se concibió no tenía fin, podía ser utilizado por cada una de las, de las generaciones que vinieran, eh, que vinieran después. De esa manera, el libro pretendía constituir una suerte de memoria de la propia familia. De ahí que la conservación fuera un elemento importante de la misma porque, a través de la conservación del documento, se estaba conservando el patrimonio y la genealogía, como digo, de esa, eh, de, de esa familia. Se trata de libros que, desde en su aspecto material, antes decía, responden a un tamaño pequeño, a un tamaño habitualmente en cuarto. Están eh, todos ellos escritos naturalmente en papel y tienen también con carácter bastante general, y esto es algo que, de nuevo, los asimila a los productos eh, previos, es decir, eh, eh, están, eh, están protegidos perdón, con, con guardas de, de pergamino, y esto, insisto, lo encontramos en los ejemplares del siglo XIV, de igual manera que en, los, en, en los ejemplares como este que tenemos aquí, que es el de la familia Menéndez, de, del siglo XIX, lo cual implica la conservación de un producto de escritura durante cinco, prácticamente durante cinco siglos. Naturalmente, el, el, el preservarlos o el forrarlos con pergamino eh, y en algunos casos también anudarlos para, eh, para, para cerrar el interior estaba destinado sen, eh, sencillamente a darle una cierta consistencia material a estos productos en sí mismos frágiles porque, como digo, están eh, formados por hojas de papel cosidas. En definitiva, eran materiales fácilmente perecederos, de ahí que al, a, a, al cubrirlos de pergamino se pudiera darle una mayor consistencia y, por lo tanto, contribuir a una mayor preservación. En este sentido, sí que podemos entender también que la, eh, la confección material del producto estaba, de alguna manera, vinculada a una cierta preservación del mismo, por lo tanto, a una cierta constitución de memoria. Y es lo que permite que podamos entender estos libros como una suerte de configuración de la memoria o de la identidad familiar y, en algunos aspectos, también sociales. La escritura, a través de ello, responde así a la necesidad de tomar la palabra y el papel con el fin de registrar, de comunicar, de preservar y de transmitir la memoria en el espacio doméstico. Esta propiedad convierte a los usuarios del registro escrito en escribientes antes que escritores, como en alguna ocasión. Bueno, he escrito, pero también lo he, lo he utilizado estos términos tomándolos, por otra parte, del semiólogo francés Roland Barthes. Es decir, estas personas no son escritores profesionales y eso lo debemos tener muy presentes y quienes trabajan con ellos lo saben de sobra porque a la hora de editarlos debemos tener, eh, valorar que el uso que hacen de la lengua no es normalmente un uso normativo. Por lo tanto, eso plantea problemas añadidos que es interesante valorar. La apropiación de la escritura, como digo, no está motivada por hacer de la escritura ninguna función, una manera de vivir, no viven de la pluma, cuanto por la necesidad que tienen de resolver urgencias cotidianas. El individuo, la familia y los avatares colectivos, con particular atención a los acontecimientos de la crónica histórica que aparecen relatados, los hechos religiosos y festivos, las enfermedades o las plagas, constituyen los ejes que articulan estas operaciones de memoria. En este sentido, los libros de cuentas y de memorias del siglo XIX e incluso de las primeras décadas del siglo XX representarían, como decía, el eslabón final o los epígonos de una cadena que se fue engarzando durante la Edad Moderna y que había tenido su gestación en la Baja Edad Media. Tal vez esto sí que singularice estos productos, insisto, pendientes todavía de un estudio más exhaustivo respecto a otros lugares, porque en otros ámbitos europeos donde se han estudiado Italia y recientemente también Francia, a través de la profesora Sylvie Moisset, parece que en el siglo XIX sí que se cierra un poco este ciclo de la escritura del libro de familia en algunos de esos países europeos, mientras que aquí el siglo XIX todavía mm, bueno, presenta una serie de testimonios interesantes que, insisto, es necesario valorar, para ver si el retraso o la, o la decadencia del producto habría que retrasarla un poquito más. El repaso realizado a estos libros nos sitúa ante una serie de problemáticas de la, de la cultura escrita familiar y personal que merece también la pena recapitular a modo de conclusiones y con esto termino. De un lado, confirman la intensa difusión de la escritura a mano en el ámbito privado y su desarrollo allí donde fue necesario para, realizar, para resolver situaciones concretas. Lo cual, por otro lado, también traslada el punto de mira desde el instrumento comunicativo a la práctica, es decir, a la apropiación que se hace con dicha tecnología. Y eso, como buena parte de las personas que me están escuchando saben, es una objeción que personalmente hago a muchos de los estudios que pretenden llamarse de historia de la cultura escrita y que no siempre analizan realmente las apropiaciones que de la escritura se realizan, es decir, los objetos materiales en los que la escritura se plasma. De otro modo, atestiguan el vínculo que establecen con la escritura determinados individuos, preferentemente varones, cabezas de familia en la medida que la administración de los patrimonios agrícolas o el desempeño de determinadas actividades profesionales requirió del libro para, como soporte de anotaciones instrumentales que, a la larga, terminaron configurando la, identi la, la identidad o la memoria privada de la persona y de la familia, además también de beneficiarse de una extensión del alfabetismo, entonces claramente segregada según el género. Finalmente, estos libros de razón y de memoria del siglo XIX, como decía, son los epígonos de un género que tuvo su origen en la Edad Media y un amplio desarrollo en la, en la moderna para irse diluyendo progresivamente al mismo tiempo que también lo hacía la sociedad tradicional. En este sentido, la crisis que de estos eh, productos debemos ver en las primeras décadas del siglo XX, cuando van a ser sustituidos, como ahí figura también, por otros productos ya estandarizados e impresos, las agendas... Tiene que ver naturalmente con la crisis misma de la sociedad tradicional y la emergencia progresiva de la sociedad de, de lo que podríamos llamar la sociedad de consumo. En definitiva, los productos eh, o estos libros nos sitúan, como decía, ante una práctica de escritura que hasta la fecha no había tenido excesivo, o no había sido excesivamente utilizada, sal, eh, estudiada, perdón, salvo para el caso de la Edad Moderna y de la cual se pueden extraer Informaciones muy ricas. Quienes trabajamos en el ámbito de la historia de la escritura es evidente que nos descubre un mundo que es el uso que de la escritura hacían entornos medios y entornos populares. Quienes trabajan en el ámbito de la propia historia pueden encontrar numerosas informaciones sobre la vida cotidiana de las ciudades en las que están radicados estos libros, sobre el mundo rural, como se han demostrado en numerosos estudios catalanes. Quienes trabajan en la historia de la lengua han visto también cómo ahí se refleja el estado real de la lengua, según la hablaba o según la utilizaba, las personas de una condición semiletrada, no aquellos que tenían una plena competencia de la misma. Se, se trata, por lo tanto, de un producto que, contemplado desde muy, muy diferentes perspectivas, permite una valoración integral de la función que la escritura eh, asume en la sociedad y, fundamentalmente, en los sectores medios o sectores populares de la sociedad. Nada más. Moitas gracias, pro, profesor Castillo, tamén pola a súa disciplina, co tempo. Eh, ben, a miña esquerda, xeográficamente falando, está eh, para min un prazer presentar o profesor Martin Lyons, Martin Lyons, que é eh, profesor de Historia Contemporánea na Universidade de Nova Gales do Sur, en Sydney. Mm, probablemente unha presenza obrigada tamén neste seminario por ser un dos grandes estudosos da cultura, da cultura popular, da cultura escrita no século XX, e, como testemunha a súa extensa nómina de publicacións, entre elas un dos seus últimos libros, o coido que é o último libro publicado en Toronto, sobre precisamente teorías de escrita e discursos ou prácticas da escrita. E hoxe venos falar, vai falar en inglés, vai procurar non ter un sotaque excesivamente o Mel Gibson, senón ser bastante oxfraich, no mínimo posible, pero en todo caso vai tentar falar moi claro eh, diáfano e mm, todos vostedes teñen unha traducción, unha lingua romance. Eh, o tema do que nos vai falar é como e por que os traballadores escribiron e publicaron as súas autobiografías na Europa do século XIX. Martin Lyons, o programa é seu. Moitas gracias. Tengo que agradecer a los colegas gallegos Por su hospitalidad y agrade, agradezco sobre todo a los que han realizado la traducción de este texto. Y para mí es un gran honor ser traducido por la primera vez. Pero I'm going to speak in English. I'm going to read the text. I may shorten it a little bit. In 19th century Western Europe, the working class became proficient for the first time in a wide range of literary skills. Without formal tuition, without ghostwriters or literary credentials, a group of remarkable individuals set out to write their own stories. The profusion of working class autobiographies in the 19th century is one clear indication of their growing self awareness. And mastery of the printed word. The bibliography compiled by David Vincent and his colleagues lists no fewer than 801 working class autobiographies written in Britain between 1790 and 1900. They provide a personalized history of the working class in this period, a time when the oral transmission of that history had begun to decline, and before modern. Oral history had been invented. And this paper is based on a study of a few of those working class autobiographies produced in Britain, also in France, in the 19th century. And uh, it's a study of the general culture of their authors. The authors were mainly artisans and skilled workers, printers, carpenters, cabinet makers, shoemakers. They were an articulate elite. In spite of their exaggerated modesty and humble origins, they wrote about personal struggles which had led to success. Some had become trade unionists, others journalists. Most of them described the hard road towards individual and collective emancipation. Their writing expressed the ambiguous ideology of self improvement. Ambiguous because it was expounded by middle class writers promising upward social mobility which would blur or cross class boundaries. Out, out of a total of 93 autobiographers which I have analyzed, 18 were born in the 18th century, another 45 between 1800 and 1839. 30 grew up in the second half of the 19th century or early 20th century. So a large number almost 30% were published only after 1914. So although the corpus spans a century quite a long century most works refer to the second part of the century. I've used 22 French autobiographies and 68 for Britain which was a far more prolific source. In fact the 1866 edition of the Larousse dictionary described autobiography as an English invention still rare in France the majority was published in the author's lifetime although sometimes the authors attempted to delay <coughs> publication the french socialist benoît malon ordered that his memoirs should remain unpublished for at least 10 years after his death which occurred in 1893 his followers obeyed with interest the memoirs did not appear until 1907. A few autobiographies were discovered much more recently, uh, like the notebooks of Xavier Edouard Lejeune, the retired draper's salesman who died in 1918 after keeping the contents of a lifetime's writings a secret, even from his own wife. They were unearthed by his grandchildren, one of whom happened to be Philippe Lejeune, the leading a uh, critic and promoter of contemporary autobiographical writing. the corpus is overwhelmingly male. the life story of the self-made man revealed little about family or domestic life and even less about intimate emotions. so, of the works i have consulted, 81 were written by men and only 12 by women reflecting the balance in Vincent's bibliography in which about 10% of autobiographies only had female authors they were published either in book form in newspapers or as a brief life history to introduce a collection of poems their characteristics have much in common with the Swedish corpus of peasant autobiographies analyzed by Brit Lilieval Several workers became published poets. Poetry was not the preserve of a distant and learned culture. It could be reworked by working class readers, and it was produced and published by working class writers. Their poetry, however, was often an extension of the oral culture which they inherited and which survived in popular song. Moreover, the worker poets did not always write in their national language. Preferring local languages, which were closer to popular usage. The hairdresser Jasmin, for example, wrote in Occitan, an unwitting precursor of the Renaissance of regional languages, which occurred in France in the mid 19th century. Poetry was closer than prose to oral tradition. It could express an emerging class consciousness, and it found ready outlets in 19th century newspapers. Autodidacts were condemned to improvise. Their formal schooling was, by definition, sparse and intermittent. James Beezer, who was born in East London in 1816, complained about the ineffectiveness of the schools he attended. My education was very meager, he wrote. I learnt more in Newgate Prison than at my, at my Sunday school, a typical autodidactic rejection. Of institutionalized instruction in favor of the, the hard knocked school of life. They stole time to read and write. They carved out moments of privacy from the continuous stream of demands from families or employment. They lacked adequate light for reading and writing. Windows were rare. Candles were expensive. In the 1830s and 1840s, oil lamps were available, and after the 1850s, paraffin lamps were introduced. But in many working class households, the lamp might only be lit when all the family was present for the evening meal. By exploiting working class networks or the generosity of relatives and various patrons, they manufactured their own culture. In spite of the need for middle class patronage, self culture was still seen. As a means to the independence and emancipation of labor. And it's a paradox of the autodidactic condition, I think, that out of this dependence on bourgeois help was to come self reliance and the desire for emancipation. But the ones who present us with these contradictions were the successful autodidacts. The fate of those who, who tried the road to self improvement. But failed, defeated by poverty or other pressures, can only be imagined. So the autodidact, deficient in both inherited and acquired cultural capital, was forced to accumulate it through his or her own efforts and by unorthodox means. Excluded from the kinds of cultural consumption enjoyed by the well off, the autodidact inev inevitably became a usurper of cultural property. He or she was an interloper who had been denied access to an envied cultural world. And this situation provoked alternative feelings of dutiful submissiveness and aggressive resentment. The autobiographers searched for the means to legitimize their writing efforts. And almost inevitably, they imitated literary figures. From the world of high culture. But the derivative nature of their literary projects encountered sneers, disdain, rather than applause. Uh, Bourdieu accurately characterized the paradoxical situation of the autodidact in search of acceptance. The traditional kind of autodidact was fundamentally defined. He wrote by a reverence towards high culture, which was the result of his brutal and premature exclusion from it, and which led to an exalted and poorly directed devotion to it, inevitably perceived by the agents of official culture as a kind of caricatural homage. They, they wrote autobiographies for different purposes to warn, to instruct, to record, to preach. Some were inspired by nostalgia. Some by vanity, others by anger. They wrote at different times of their life, some taking advantage of a prison sentence, others reflecting on their past in old age, others taking new stock of themselves as a result of some personal trauma, um, a few writing to reassess themselves and resolve what we might now call a midlife crisis. I want to consider some of the common literary strategies that dominated their autobiographies. Uh, I want to pick, I actually think I listed four. I want to talk at least about three of them now. The commonest idiom, the commonest autobiographical idiom in the first half of the 19th century, especially in Britain, was the spiritual autobiography. The ancestor of the genre is usually recognized as Saint Augustine. Uh, but for the writers who concern me here, John Bunyan's Pilgrim's Progress was the strongest influence. The spiritual autobiography traditionally told a story of youthful depravity and moral degeneration. This usually induced a phase of suffering, a loss of direction, mental prostration, and alienation, the 19th century equivalent of the Augustinian. Fall and Peregrinatio. Then the autobiographer experienced a spiritual crisis resolved by a sudden dramatic conversion. Self re regeneration and moral self improvement could now begin. So, autobiographies in this tradition were principally concerned with the salvation of their soul, and their main subject was their private relationship with God from 17th century English Protestantism and from the Bible especially they inherited the language and metaphors in which to describe their own spiritual odysseys they relied heavily on models of the exodus a paradise lost aimless wanderings in the wilderness redemption and finally the sight of the promised land to interpret their own mis misfortunes and revivals. So the references to Bunyan and the Bible were like a kind of code which demonstrated they had entered a special spiritual community. Consider James Hopkinson, a cabinet maker from Nottingham, who relied heavily on the idea of a spiritual conversion. He wrote first in 1888, induced to reflect on his life by the shock of his wife's death. He considered himself a frail bark launched on the ocean of time. And his account of his childhood uh, and apprenticeship is a repentant confession of drinking and lying, involvements in fights with other apprentices, and so on. Then, at the age of 18, he experienced his own conversion. I cannot tell, as some can, he wrote, the exact time I found liberty. It appeared to me to be like the shining light. That shineth more and more unto the perfect day. This is very biblical language. However, this I know that a very great change had come over me, and instead of desecrating the Sabbath, I began to inquire, like Saul of Tarsus Lord, what wilt thou have me to do? I soon found my work in the Sunday school, and as I loved it, I soon began to make myself useful. So the New Testament provided the classic metaphor. Of a sudden illumination which changed Hopkinson's life journey on his personal road to Damascus. A second popular style adopted by autobiographers was that of the historian. William Lovett, for example, consciously assumed a responsibility for recording uh, working class history. No one else they knew. Would provide the kind of working class history they wanted to leave behind them. And a few of them are well aware that no adequate history of the Chartist movement, that's the British, uh, one of the first, the first mass democratic movement in Britain in the 1840s, no adequate history of this movement had appeared by the end of the century. It is extremely unlikely, wrote William Adams, that any competent and satisfactory narrative of a stupendous national crisis will ever now be given to the world the stupendous national crisis was chartism and adams set out to give its history sketching its leading figures citing previous autobiographies of chartists as he did so so radicals like him set out to balance the public record giving their version their alternative version of british radicalism and its history. They offered a kind of alternative political history of the century. A third autobiographical stance was to demonstrate a success story when success was to be measured, especially in material terms. And this, of course, was quite compatible with the autobiograph autobiography at a spiritual odyssey and with autobiography. Autobiography as alternative history. Many radical historians uh, finished their careers as successful journalists or teachers. They had escaped the necessity of grinding manual work. And one function of the autobiography was to demonstrate how this was done. This was the autobiography as a material success story, and it had a pedagogical purpose. It was an exemplum for the next generation, teaching the path which led forward and upward and the virtues required to tread it successfully. So Thomas Burt, the Northumberland miner, advertised his success in the subtitle of his autobiography, Pitman and Privy Councillor, and his autobiography actually concluded with his own election as Member of Parliament in 1876. John Hodge uh, was a paddler, I don't know how you've translated that, uh, in a Glasgow blast furnace, who became Lloyd George's Minister for Labour in 1917. And his autobiography was entitled Workman's Cottage to Windsor Castle, since he considered as the pinnacle of his career an invitation to spend the night as the house guest of the royal family. The best example in France is the autobiography of Jacques Lafitte, uh, which boasts of his successful. Monte to Paris uh, and his eventual arrival, his eventual arrival in society in his gilded mansion on the very fashionable chaussee Tantin. Lafitte was concerned to impress the reader with the author's overpowering sense of self-importance. His vanity was characteristically male, expressing the pride of men whose sense of self-worth was intricately bound up with a public career. And the exercise of political power. The autobiography of the self made man had a linear narrative structure, with the account leading on to greater and greater achievement in spite of hardships encountered. It revealed little about the intimate, emotional, or even the family life of the author. As Marianne Farningham, born in 1834, the daughter of an artisan, discovered. To her chagrin, this was an almost exclusively masculine genre. My father, she wrote, gave us two monthly magazines published by the Sunday School Union The Teacher's Offering and The Child's Companion. In one of them was a series of descriptive articles on men who had been poor boys and risen to be rich and great. Every month I hoped to find the story of some poor, ignorant girl. Who, beginning life as handicapped as I, had yet been able to live a life of usefulness, if not of greatness. But I believe there was not a woman in the whole series. The woman's role was to support and comfort the so called self made man. I'm moving on a little here to speed up. The problem for all those, these new writers these new and they were new writers was to find a suitable language and a suitable style in which to make themselves the editor of Jacques Etienne Bede for example lists the author's many <laughs> grammatical mistakes wrong use of tenses incorrect agreements and bad spelling Christopher Thompson, a ship's carpenter, apologized for the natural roughness of this book, and he was, quote, well aware that to the critic and to the refined in literature, his book will appear a crude and faulty production. This apolog these apologetic descriptions of their humble status and lack of qualifications for the job were ways of articulating a genuine difficulty. Uh, j taylor the sunderland blacksmith bluntly apologised for a blacksmith's hammer comes easier to my hand than a pen and i doubt my ability to strike any literary sparks from the anvil of my life. a few more experienced writers knew how to capitalize on confessions of modest talent they insisted on their inadequacy as writers and the lack of intrinsic interest. Contained in the story of their dull working lives. W.E. Adams was a Chartist who became a newspaper editor and a leading light in the English Republican movement. He had anything but a humdrum existence, but he called himself a mere social atom and explained I call myself a social atom, a small speck on the surface of society. The term indicates my insignificance. I have mingled with no great people, been admitted to no great secrets, met with no great adventures, witnessed no great events, taken part in no great transactions. In a word, I am just an ordinary person. Autobiographers persisted with suspicious vehemence that they only took up the pen because their friends had, for some unknown reason, insisted that they should. But self taught writers were naturally self conscious and aware of the existence of a long literary tradition behind them, which they had to adapt somehow for their own ends. Bede, who I mentioned in a, a minute ago, who led a strike of Paris chairmakers in 1820, wrote his life as a carefully contrived melodrama. He continually addresses God or destiny in a romantic style, reminiscent. Of late eighteenth century novelists, like Du uh, Minil. he said, "Oh, terrible fate épouvantable and so on a well crafted mise en scène frames his father 's death, which opens the story in a terrible storm with thunder crashing. A heavy beam tragically falls on him in his mill at the sight of this accident. His uncle swoons and il faillit perdre la vie, he almost lost his life. Bédé's narrative reads like uh, a melodramatic novel, and he provided the triumphant ending which the genre demanded. In 1820, with the devoted support of his ally Maria, he, whose identity is ambiguous as I have tried to explain, with the support of Maria, he was released from a prison sentence with a royal pardon. But Okay. In other words, what I'm interested to hear are the narrative strategies which Bede uses to order and construct his text. And the autodidactic writers struggled to find narrative modes appropriate to their message and to their abilities. The English romantic poets and novelists had several conscious and unconscious imitators. Ellen Johnston, a factory hand, a daughter of a Glasgow stonemason, read many Walter Scott novels in the 1840s at the age of about 13, and gave herself the role of a Walter Scott heroine. I fancied I was a heroine in the modern style, she wrote, because by reading so many love adventures, my brain was fired with wild imaginations. She identified herself with Scott's fictional heroines and sustained herself with idealized images of courtship and married bliss. Scott provided the only means available to articulate female desire. She, I quote, waited and watched the sunset hour to meet my lover, and then with him wander by the banks of the sweet winding Clutha. Where my muse has often been inspired when viewing the proud waving thistle bending to the breeze, or when the calm twilight hour was casting a halo of glory around the enchanting scene. The realities of factory and family life were far removed from these romantic images. Ellen Johnston's haunt was not the sweet winding Clutha, but the rather less salubrious Paisley Canal. Instead of the lover, who made her happy at the sunset hour? She met one partner who left her in 1852 not with a halo of glory, but with the burden of an illegitimate daughter. The harsh realities of the factory, the canal, and her tormenting stepfather were in stark contrast to the romance genre in which Johnston elaborated her own identity. Working-class writers then were an articulate uh, but inexperienced minority. They, a few wrote to demonstrate that they had achieved respectability. Others wrote to educate others in a militant a spirit of militant defiance. Their work was inevitably derivative, as they improvised a literary style and a narrative structure to announce their presence alongside the paragons of legitimate culture. Reading for them served an emancipatory purpose too. It was a crucial instrument in developing a broadly humanistic version of self culture. Working class readers and writers adopted similar reading and writing practices in the teeth of poverty, material hardship, and a lack of privacy endured by the working classes as a whole. They all can be said to belong to a distinctive Interpretive community of readers. But a distance opened up between the working class intelligentsia and ordinary workers, often filled with poorly disguised antipathy. Even language barriers appeared between ambitious working class intellectuals and their fellow workers. Lafitte, in order to facilitate his Parisian embourgeoisement, had got rid of his. Regional Bayonnais accent. For Perguidier, Perdiguer and Nadeau, learning French and discarding their local language, it was Provençal in the case of Perdiguer, for example, uh, discarding their local language and pronunciation were part of this in intellectual progress. Nadeau was for a long time a worker with feet in two different worlds, a regular seasonal migrant from the Creuse, southwest of Paris, to the French capital. He was part Limousin, part Parisian, speaking with a natural Limousin accent, which he gradually lost as his life centered more permanently on Paris. As an autodidact, he despised the apathy of his fellow Masons, but he was eager to do something for their education. He characterized the duality of his position as that of a revolutionary vanguard. Uh, he wrote uh, in french: "il s'est formé dans chaque corps de métier des groupes parmi des, les ouvriers les plus fiers et les plus intelligents qui aiguillonnaient les masses et le faisaient honte de leur indolence et de leur apathie." N nadeau identified himself with "les plus fiers et les plus intelligents," leading the rest out of ignorance and indifference. he appointed himself their guide and their leader. So working class intellectuals had a very keen sense that they were different. They knew they belonged to a group more determined, more far-sighted than most other workers. But I'm not trying to argue that they were on the road, all of them, to bourgeoisement. Their predicament was more complex than this. The improvisation of a culture often followed bourgeois models, middle class models, but there was scope for many possible outcomes. Some autodidacts certainly emerged from the working class throng determined to distinguish themselves irrevocably from it, but few denied their class origins entirely. So their situation was ambiguous. The working class intellectual did not share what he or she perceived as the laziness and prejudices of the majority of workers. At the same time, he or she did not necessarily share middle class versions of respectability either. I think autodidacts were cultural intermediaries, working class activists with a broad knowledge and their own interpretation of a hallowed literary tradition. They stood between the learned culture which became accessible to them and their working class roots from which their education had partially detached them but in spite of the cultural shifts they made, these exceptional working class readers rarely lost contact with their own origins. gillon, the adamant locksmith of the faubourg saint-antoine, declared: "j'aime mon état, j'aime mes outils, et alors même que j'aurais pu vivre de ma plume, je n'aurais pas voulu cesser d'être ouvrier serrurier. I'll turn in this last section to the question of publishing the autobiographies. In France, the publication of working class autobiographies only took off, took off after 1848, and it reached a peak in the period between 1870 and 1914. In 1888, the critic Brunetier complained about the invasion of littérateur personnel and its egotism. Le développement maladif et monstrueux du moi. This accelerated rhythm of autobiographical production may reflect increasing opportunities for social mobility. The majority of autobiographies published appeared within the author's lifetime, and most of the ones I'm talking about were published in book form in Paris, London, or Glasgow, sometimes more locally. Publication was easier to achieve in Britain than France if uh, Agricole Perdiguier's experience is anything to go by. His first attempt to publish his memoirs was rejected by the newspaper La Presse, and the editor told him his work was of no interest. It was eventually published as a book with a print run of only 500 copies. About one in seven autobiographies appeared first in a journal, often a local newspaper. They were not always written or published spontaneously. They were solicited by the press. In 1906, for example, after the formation of the Liberal Labour Coalition in England, uh, Pearson's Weekly, a weekly magazine, invited newly elected Labour members of Parliament to write their life stories under the headline How I Got On, or How I Succeeded. The series developed during the year as writers were also invited to nominate the most influential books in their life, which is a clear indication of the popularity of working class self improving autobiographies and the importance of reading to them. The popularity of other examples of the genre can be inferred from their publishing history. It often reflected the political reputation of the author. The autobiography of the Chartist. Thomas Cooper, for example, went into four editions in the 1870s. The autobiography of Joseph Arch, leader of the agricultural laborers, recruited the Countess of Warwick as patron and was accepted by the publisher Hutchison, and, this, and his work had three, three editions in 1898. It was widely reviewed, usually in a patronizing or hostile tone, although it did receive praise. From left wing journals including the Manchester Guardian and the Daily Chronicle. In France in the 1840s, workers' writing was published in workers' periodicals like La Ruche Populaire and L'Atelier, even though here the worker poets needed the sponsorship of intellectuals like Lamartine and Georges Sand, Working class writers could not make a living out of writing. They needed patronage and many died in poverty. Willie Tom, the lame Scottish poet and autobiographer, was championed by Charles Dickens, but his publishing career ended badly. Tom was a cripple from the age of seven when he was run over by an aristocrat's carriage. He worked as a weaver and an itinerant bookseller. He played the flute to supplement his income, and he wrote poems in Scottish dialect for the press. He was usually deeply in debt and dependent on alcohol. He was persuaded to move to London where he spent 3 years and had and did have a volume of verse published, but it was a commercial failure. He received 40 pounds from the Royal Literary Fund which enabled him to return to Scotland where he died in poverty and alcoholism. Working-class authors were at the mercy of publishers uh, sensitive to the tastes of their middle-class readership publishers wanted to reassure readers that successful worker writers had achieved respectability willie tom for instance was asked to marry his long-time female companion in order to improve his literary reputation editors might resist passages which carried too explicit a challenge to prevailing orthodoxy JC Prince's poem Death of a Factory Child was never reprinted for example in that author's collected works for this reason and Thomas Cooper was asked not to mention chartism in his book The Purgatory of Suicides as he struggled for publication until he returned to christianity uh, later on John Benford Leno sang Another example and a more successful one sang and printed several editions of his own verse, but he was exceptional in setting up his own print shop and thus securing some financial independence and political independence. Working class writers had no control over the literary media and they had an uneasy relationship with middle class publishers. But working class autobiography was a genre which aroused considerable public interest. Some favorable, some alarmist, and it could be commercially profitable. Only a tiny proportion of working class autobiographies published in 19th century Britain and France were privately published. So, in conclusion, working class writers were untutored and unsophisticated, but however uneducated they were in a formal sense, they brought a great deal of cultural baggage to the task of writing. They had inherited or acquired a sense of correct literary tone, and they adopted linguistic or stylistic modes encountered in their own reading. They plundered their existing capital of images, metaphors, and narrative techniques for the style best suited to the expression of their own individual identity. Middle class publishers and aristocratic patrons were prepared to sponsor publication of their writing as long as it reinforced rather than threatened the ethos of self-improvement. Thank you for your patience. Thanks a lot, Professor Lyons. Ben, ahora tenemos que estar de vuelta a 7 menos 25.